Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Gmedios Noticias, donde reciben las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Juez de Estados Unidos niega retrasar el juicio a la enfermera de Chávez. Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Chávez, en el que responderá por tres delitos relacionados con lavado de dinero previsto para el 27 de junio de este año. La abogada Maricel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, al norte de Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al voluminoso expediente. Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio en el que Díaz Guillén enfrenta cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y blanqueo de capitales. La defensa de la enfermera, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente. Descalzo subrayó que además de sus asuntos personales, su cliente está detenida en West Palm Beach, una ciudad a más de 100 kilómetros, 60 millas, de su despacho en Miami, lo que hace más complicadas sus reuniones. El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthew Mann en los tribunales de West Palm Beach. El juez Matthew Mann falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga, según los documentos judiciales. El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, ciudad a unos 46 kilómetros, unas 28 millas, al norte de Miami. Díaz Guillén y su esposo Adrián José Velázquez Figueroa fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer. Son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad. Aparentemente sus relaciones con Nicolás Maduro no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dice no poder volver al país. En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Según la fiscalía, Gorrín, prófugo de la justicia de Estados Unidos, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la enfermera y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. Díaz Guillén tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso.